Bienvenido a mi cocina, Cocina con Carmen. Hoy nuestra receta será ensalada de col y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 300 gramos de col, una zanahoria pequeña, 2 cucharadas soperas de yogur natural desnatado, 2 cucharadas soperas de mayonesa, 2 cucharadas de vinagre blanco, una cucharada de zumo de limón recién exprimido, una cucharada de azúcar, un cuarto de cucharadita de sal y un poco de pimienta molida. Lo primero que vamos a hacer es cortar la col lo más fina que podamos. Una vez que la tengamos cortada, la moveremos para separar todas las hojas. Ahora vamos a rallar la zanahoria. Yo lo voy a hacer con ayuda de un pelapatatas. Una vez rallada, lo mezclaremos todo bien. Ahora mezclaremos la mayonesa, el yogur, el limón, el vinagre, el azúcar, la sal y la pimienta. Si queréis, también le podéis poner una cucharadita de mostaza. Pero a mí me gusta más así. Lo moveremos todo bien. Una vez que lo tengamos todo bien mezclado, se lo añadiremos a la col y a la zanahoria. Y lo mezclaremos todo bien. Una vez todo bien mezclado, la meteremos en el frigorífico al menos una hora. Y así estará mucho más rica. Ha pasado una hora desde que la metimos en el frigorífico y ya está lista para comer. Pero si la hacéis de un día para otro, estará mucho más rica. Y ahora voy a pasar a probarla, a ver qué tal. Tiene una pinta. Hacerla que no os voy a arrepentir. Esta ha sido mi receta de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así, os invito a darle me gusta. Y si todavía no lo habéis hecho, suscribirse a mi canal. Un beso y hasta el próximo vídeo.